Hola, soy Delia de Azul Cálido. Hoy he venido a este rincón tan bonito para explicaros una técnica coreana que consiste en aplicaros 7 capas de tónicos sobre la piel del rostro y se llama Seven Skin Method. Esta técnica nació en el verano del 2016 cuando algunos dermatólogos de Corea del Sur empezaron a recomendar a sus pacientes con pieles grasas que se pusieran 7 capas de tónico en la cara en vez de utilizar los 10 pasos de la rutina facial coreana. ¿Por qué? Pues porque con el calor del verano los 10 pasos de la rutina facial coreana podían ser como demasiado pesados para la cara de las personas con pieles grasas. Con este método de las 7 capas de tónico, lo que vamos a hacer es que nuestra piel esté muy hidratada sin que se sienta sudorosa o pesada. Y al invierno siguiente, las personas con pieles secas se dieron cuenta de que a ellos también les funcionaba a la perfección esta técnica. Así que la técnica que os voy a enseñar hoy funciona tanto para pieles grasas como para pieles secas. Para pieles secas. Esta técnica se puso tan de moda que empezó a formar parte ya de la gran familia de la K-Beauty, que la K-Beauty son las técnicas de belleza coreanas. Si queréis saber cualquier cosa sobre estas técnicas, podéis buscar en Google K-Beauty y encontraréis montones de información. Este método se llama el Seven Skin Method y es curioso porque en coreano utilizan la palabra inglesa skin, que significa piel, para nombrar el tónico, porque para ellos el tónico lo que hace es que devuelve a la piel a su estado normal después de toda las dos fases de limpieza. Así que digamos que en inglés, si lo tradujéramos, sería como el método de las 7 pieles, Seven Skin Method, pero en realidad es como el método de las 7 capas de tónico. Como ya os expliqué en el vídeo de los 10 pasos de la rutina facial coreana, los tónicos en Occidente son muy diferentes a los de Oriente. En Occidente los tónicos que tenemos los usamos básicamente para acabar de limpiar la cara o acabar de quitar el maquillaje, y son tónicos que tienen alcohol y resecan bastante la piel. Los tónicos de Oriente son más bien hidratantes, y los tónicos que tenemos que usar para realizar esta rutina, este método de los 7 pasos de tónico, tienen que ser tónicos hidratantes. No podéis usar tónicos típicos occidentales, que son por ejemplo astringentes porque resecan mucho la piel. No podéis usar tónicos que contengan alcohol, a no ser que sean alcoholes buenos de cadena larga como la glicerina, que sí que esta es muy hidratante y esta iría muy bien para la piel. Tampoco podéis usar tónicos que sean exfoliantes. Algunos tónicos llevan ácidos exfoliantes para la piel. Pensad que si os tenéis que poner 7 capas de este tónico sobre la piel, es como si os pusierais 7 capas de ácido exfoliante, y esto no puede ser muy bueno para la piel. Y los tónicos sí que podéis usar y que debéis usar son tónicos que sean hidratantes, ¿vale? Porque de lo que se trata es de hidratar nuestra piel al máximo. Por ejemplo, en el vídeo de que os hice sobre Wamisa, os enseñé unos tónicos de Wamisa. Estos son ideales. Este tónico de aquí es ideal. Como siempre, ya os dejaré toda la información sobre estos productos en los comentarios. Igual que este tónico, hay estos otros de Wamisa, que son chiquitines, también los venden en grande, o este de aquí, os los dejaré todos en la información. Luego también, si no tenéis este tipo de tónicos, no pasa nada, podéis usar un agua de rosas o algún hidrolato de alguna flor o alguna planta que sea hidratante para la piel, sobre todo que no reseque, ¿de acuerdo? Que no quite la grasa, porque de lo que se trata es de mantener nuestra piel hidratada, no de deshidratarla o quitarle demasiado la grasa. Este también lo podéis usar, que no es un tónico, es un serum. Podéis usar las primeras esencias o primeros serums de los que hablan en la cosmética coreana, ¿de acuerdo? Este es de aromática y también va muy bien. Antes de empezar, también es importante deciros que tenéis que haber realizado los dos primeros pasos de la rutina facial coreana, es decir, un limpiador oleoso en la cara y un limpiador a base de agua. Os limpiáis la cara con aceite y después os la limpiáis con jabón. También es súper importante tener las manos limpias porque lo vamos a aplicar con las manos. Bueno, pues ya está. Voy a empezar a aplicarme las 7 capas para que veáis cómo funciona y mientras tanto os voy explicando cosas. Vale, tenemos nuestra cara limpia, nuestras manos limpias y necesitamos un par de gotas. ¿Veis que es bastante espesa este tónico? Nos las aplicamos así por las manos y primero nos la ponemos por las mejillas y la barbilla, que es la zona U, que se llama esta zona U, que suele ser la zona más seca de la cara, y después por el resto de la cara, que sería la zona T, por la frente y por la nariz, así dando palmaditas para que se absorba. Pues esto ya sería la primera capa.
Vamos a poner dos gotitas más. Es importante que entre capa y capa se absorba bien todo el producto, ¿de acuerdo? Dais golpecitos, palmaditas, como vosotras hagáis, para que se absorba bien todo el producto. Y también no os olvidéis del cuello y del escote, de la cuello, iba a decir, anda que no. ¡Ja! Vale, vamos a por la tercera capa. Dos gotitas. Y por la zona U y la T. Yo cuando escuché esto de las siete capas de tónico pensé que realmente era una manera de vender más producto, más tónico. Pero la verdad es que no. Si lo hacéis lo veréis, que la piel absorbe muy bien todas estas capas de tónico y queda una piel súper, súper hidratada. Cuarta capa. Como todo en la vida, creo que no es solo importante el producto que os estáis poniendo en la cara y sus propiedades, sino también el hecho de disfrutar el momento, disfrutar ahora que estáis hidratando vuestra cara, sentir como vuestro rostro lo está agradeciendo, como va absorbiendo todos estos ingredientes tan buenos para vuestra piel. No sé, a mí me encanta este método, me gusta muchísimo, la verdad. Quinta capa. Podéis usar el mismo tónico para las siete capas o si tenéis varios tónicos en casa, pues podéis ir alternando los diferentes tónicos. Por ejemplo, haceros una capa de un tónico y seis de otro, o cuatro capas de un tónico y tres del otro, como vosotros queráis. Ya no sé si voy por la quinta capa o la sexta, me he liado, pero por si acaso vamos a decir que es la quinta. Quinta capa. También os quería comentar que algunas personas, sobre todo en invierno, lo que hacen es, después de hacer los siete pasos de las siete capas de tónico, lo que hacen es ponerse sobre la piel también algún aceite facial, porque eso ayuda como a sellar la hidratación, a que toda la hidratación que hemos puesto en nuestra cara pues no se vaya. Sobre todo en invierno mucha gente lo hace. Lo digo porque a lo mejor os puede ir bien. Si tenéis la piel seca, pues os puede ir muy bien. Bueno, sexta capa. También después de acabar con estas siete capas de tónico, podéis hacer varias cosas con vuestra piel. Podéis no hacer nada, dejarlo así. Podéis poneros un aceite facial, como os acabo de decir. Podéis poneros crema solar o podéis seguir con los siete restantes pasos de la rutina facial coreana. Podéis hacer todo esto. Y la séptima y última capa, este ya se acaba, nos lo ponemos bien y a mí lo que me gusta mucho hacer cuando hago la última capa es presionar con mis manos sobre la cara para como acabar de fijar todo el producto y también porque es muy agradable sentir el calor de las manos sobre tu piel y sentir como tu piel está como hinchada, está como rellena de agua, es muy muy agradable la sensación que se tiene, sientes la piel muy muy suave, muy hidratada, tenéis que probarlo y decirme qué tal, porque a mí me encanta esto, de verdad, es una gozada. Y bueno, ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y que os haya gustado estar aquí en medio de la naturaleza, a mí me ha encantado, creo que lo volveré a hacer. Y nada, pues que paséis muy muy buen día y que nos veamos muy pronto. ¡Chao!